Porque al final, claro, tú vuelves y te quería preguntar así a modo salseo. Digo, ¿quién ha sido mascotilla? Si ellos, porque al final tú perteneces a una generación en la que fuisteis un boom. Entiendo que muchos de ellos os verían. Y ya ves tú, siguen preguntando a Angie, de Fisioquímica, por las orgías de aquella época, de no sé qué tal. Digo, ¿quién ha sido mascotilla? ¿Ellos preguntándote a ti por tu generación o tú en la de ellos? O sea, yo por el año que me fui. No, tú preguntando a ellos en plan, a ver qué está pasando aquí, porque claro, aquí ya hay una generación nueva. Bueno, es que esto... Claro, aquí también ha habido... No, Mascotilla siempre va a ser Omar. Sí. Ya te lo digo. Eso es homofobia. O sea, a ver, huevos que eres tú de llamar a mofo a Maribel Verdú, ¿eh? O sea, eres Omar, claro, en mi vida. Cuando sabes la serie lo va a ser más aún. El pregón del año que viene lo da ella. No, yo es que siento decepcionar, pero es que es todo más aburrido de lo que parece. O sea, que nos hemos pegado nuestra fiesta, porque es que teníamos 19 años, pero ni orgías, ni orgíos, ni... Lo que ha sido público. Hablamos de pertenecer. Yo mi ilusión cada vez que llegaba un nuevo actor con el que tener trama era echarme novio, pero me han tocado dos heteros, hijo. Yo te voy a decir una cosa, yo que he entrado nueva, he dicho yo, bueno, o sea, chavales jóvenes, un rodaje, yo estoy en otros rodajes que dices, pues bueno, yo con estos señores y señoras no tengo mucho que hacer, pero yo he entrado aquí pensando, mira qué guapos todos, ¿no? Que, o sea, aquí tiene que haber tema. Estamos todos medio casados, todos somos amigos, no hacemos nada. Poco drama, te lo diré. Nah, pero lo que pasó también es que, por ejemplo, cuando entré yo, entré con Valentina y cada uno ya tenía su vida aparte también. Por eso. Llevaban 4 temporadas juntos, entramos en la temporada 5 y cada uno, o sea, tiene sus movidas, tiene sus amigos aparte y no es que viven solo de esto, entonces también llegas y te adaptas a lo que está pasando ahí de momento. Igual, chicos, nos llevamos muy bien. Sí. Les recuerdo dónde fuimos hace 2 fines de semana. Es verdad. No van a hablar, nos llevamos muy bien y salimos bien. Y bueno, vos sabés más o menos que vivimos juntos, Andrés y yo. Yo le quiero dar besos a todo el reparto, a todos, les quiero y ya está. Pues no salían. Yo voy a decir una cosa de todos mis compañeros que llevo 40 años haciendo esto. Este mes de octubre he hecho 40 años. Pero empezó muy joven. Es por eso. Exacto. Y realmente también tenía miedo, ¿no? Digo, a ver qué va a pasar. Todo gente muy joven que, de alguna manera, aunque lleven años, pero ¿qué va a pasar con el que tengo enfrente? Porque uno interpreta y hace según la réplica que te dé el compañero. De verdad, puedes estar más o menos bien, pero solo puedes estar extenso si el que tienes enfrente es grande. Yo he tenido, desgraciadamente, me faltan... O sea, no he podido coincidir ni contigo. O sea, prácticamente lo he tenido todo con mi hija y con aquel de amarillo de la esquina. Hola. Sí. Y con otra. Y con alguien más. Con alguien más. Que no puedo desvelar. Realmente con 3, más o menos. Pero hemos coincidido mucho en maquillaje y todo y tal. Y con los que a mí me ha tocado, ¿vale? O sea, no puedo explicar el nivel de profesionalidad y sé que con los que no me ha tocado también, porque yo cotilleo mucho, soy rollo mar, y pregunto y quiero saberlo todo. Y es todo el mundo. Me dice, no, es que son impecables, es el texto aprendido, puntuales, todo. Porque digo, ahora voy a llegar yo aquí. La señora, toda puntual, como siempre, con mi texto. No, es que es de una seriedad y de una profesionalidad todo el equipo. De verdad, que son unos compañeros excepcionales. De verdad. Es que estos son muy buenos, ¿eh? Nosotros éramos más punkies. Ya me sale mal a mí venir a la séptima temporada. Yo quiero... ¿Pero te sientes ya, mal de nosotros o de...? Pero Mar, a mí cuando me contaron que esos punkies de repente llegas y uno no sabe el texto y otro llega tarde y no sabe qué, ¿qué tal? Entonces yo decía, es que yo si me encuentro con eso, me caigo redonda. Yeah. Y es que vosotros sois todos unos cracks, de verdad, y unos profesionales que es... Que es que solo se entiende este trabajo de esa manera, además es una falta de respeto, ¿me entiendes? Y sois todos impresionantes, de verdad. Yo, si me permitís, necesito, porque él no lo va a hacer, porque uno de sí mismo, pues según el narcisismo, pero... Uno de sí mismo según el narcisismo. Pum, pum, pum. Venga, no hacemos este tema. Pero, Gleb, con el que tampoco es desvelar mucho, porque el tráiler y en todo lo que ha salido estamos todo el rato comiéndonos la boquina, estás espectacular. Y este señor no ha hecho absolutamente nada antes, ¿verdad? No, sí, es mi estreno, tanto en la serie como... Es tu estreno con un protagonista en Élite de Netflix.
con un personaje de, muy duro. Uy, o sea, bueno, muy duro igual y... tal, con un personaje bien jodido, bien complicado, y no es que lo defienda, es que estás brillante. Mm. Y estoy muy orgullosa. Lo que hizo Mar conmigo, yo lo hice con él. Te lo dije. ¿O no? ¿El qué? Te cogí y te dije... Ah, sí, tú. Sí, verdad, es sí. Increíble lo que hace, pero de verdad, increíble. Todos, ¿eh? Pero yo es que mi niño... Sí, pero que es una cosa muy jodida, muy difícil, sobre todo que es lo primero que hace en su vida, que es lo increíble.